Esto es Wilmar International, Indonesia, un gigante de la industria del aceite de palma. Aquí, cada día se procesan 4.000 toneladas de frutos de palma, convirtiéndolos en millones de litros de aceite. ¿Cómo logran hacerlo? Hoy nos sumergimos en cada etapa de la producción y revelaremos todos los secretos que guarda esta fábrica. La fábrica de Wilmar International en la ciudad de Gresik, Indonesia, es uno de los lugares más grandes donde se produce aceite de palma. Cada día, aquí se procesan alrededor de 4.000 toneladas de frutos frescos de la palma aceitera. Es una cantidad enorme, de la cual se producen millones de litros de aceite al año. Hoy les contaré cómo esta fábrica transforma los frutos en el aceite listo que podemos encontrar en nuestras tiendas. Comenzaremos con las plantaciones y recorreremos todas las etapas del proceso de producción. En las plantaciones de Wilmar International, que se encuentran por toda Indonesia, se recolectan millones de toneladas de frutos de la palma aceitera cada año. Estos frutos crecen en grandes racimos, que pueden pesar hasta 50 kilogramos, y contienen hasta 3.000 pequeños frutos. La cosecha es un trabajo arduo. Los trabajadores recogen los frutos a mano utilizando hoces especiales. Es muy importante recolectar los frutos rápidamente para que el aceite sea de buena calidad, por lo que aquí trabajan equipos de personas experimentadas que saben cómo hacerlo de manera adecuada. Una vez que los frutos han sido recogidos, se transportan rápidamente a la fábrica para preservar todas las propiedades beneficiosas del aceite. Cuando los frutos llegan a la fábrica, son sometidos a una inspección y clasificación. Cada día, alrededor de 200 camiones llegan a la planta cargados de frutos. Cada lote es inspeccionado para asegurarse de que los frutos estén maduros y que el nivel de humedad sea el adecuado. Luego, los frutos son pesados y enviados a enormes tolvas, donde comienzan su recorrido por la cinta transportadora. El control de calidad es sumamente importante, ya que de ello depende la calidad final del producto. El primer paso importante es la esterilización con vapor. Los frutos se colocan en grandes autoclaves, que son enormes recipientes donde los frutos se tratan con vapor caliente a presión durante 90 minutos. En la fábrica de Wilmar International hay más de 20 de estos autoclaves y cada uno puede contener hasta 10 toneladas de frutos. La esterilización elimina los microbios dañinos y facilita la separación de los frutos de los racimos. Este es un paso crucial para mejorar la calidad y seguridad del aceite. Después de la esterilización, los frutos pasan a la etapa de separación. Aquí, mediante tambores giratorios, se separan los núcleos de los frutos de las ramas de los racimos. De cada tonelada de frutos, se puede extraer aproximadamente un 22% de aceite. Los residuos no se desechan, sino que se utilizan como fertilizante orgánico para las plantaciones. Esto ayuda a reducir la cantidad de desechos y mantiene la tierra fértil. El siguiente paso es el proceso de prensado. En esta etapa se extrae el aceite crudo de los frutos. Grandes prensas mecánicas, que pueden procesar hasta 15 toneladas de frutos por hora, comprimen los frutos y separan el aceite de las fibras. El resultado es un aceite espeso con impurezas. Cada día, en la fábrica se producen alrededor de 700 toneladas de este aceite crudo, que luego se envía para un procesamiento adicional. Las prensas ejercen una gran fuerza, lo que genera mucho calor, por lo que se utilizan sistemas de enfriamiento especiales. Después del prensado, el aceite pasa al proceso de decantación, donde, mediante centrifugadoras, se separan las partes sólidas del aceite. Las centrifugadoras en la planta giran a una velocidad muy alta, de hasta 5.000 revoluciones por minuto, lo que permite una separación eficiente del aceite y las impurezas. En esta etapa, el aceite ya tiene un aspecto más limpio, aunque todavía requiere un procesamiento adicional para refinarlo por completo. El siguiente paso es la filtración. El aceite pasa por un sistema de filtros que elimina las impurezas y fibras restantes. En la planta de Wilmar se utilizan filtros multicapa.
hechos de una tela especial y metal, para que el aceite quede muy limpio. Después de la filtración, el aceite adquiere un color dorado y se vuelve transparente. Este proceso toma varias horas, y cada mes se utilizan aproximadamente 1.200 metros cuadrados de material filtrante. A continuación, el aceite pasa a la etapa de refinado. En esta fase, el aceite se procesa para eliminar los ácidos grasos libres y los olores desagradables. El proceso de refinado consta de varias etapas: neutralización, blanqueo y desodorización. En la etapa de desodorización, el aceite se calienta a 240 grados Celsius y se trata con vapor para eliminar los olores adicionales. Esto hace que el aceite sea neutro en sabor y olor, lo cual es importante para su uso en la alimentación. Cada mes, la planta produce hasta 50.000 toneladas de este tipo de aceite refinado. Luego el aceite pasa por un proceso de fraccionamiento para separarlo en partes sólidas y líquidas. Esto se logra enfriando el aceite, tras lo cual se divide en diferentes componentes. De esta manera se puede obtener tanto aceite líquido para cocinar como grasas sólidas, que se utilizan en la industria de la confitería. Cada mes, la planta produce más de 15.000 toneladas de estas fracciones de aceite. Las partes sólidas se destinan a la producción de margarina y otros productos que requieren grasas. Después de todos los pasos, el aceite se envía al proceso de envasado. La planta cuenta con una línea de envasado que puede empaquetar hasta 100.000 litros de aceite al día. El aceite se envasa en diferentes tipos de empaques, desde grandes contenedores para fábricas hasta pequeñas botellas para tiendas. Cada empaque se somete a una verificación de hermeticidad para garantizar la seguridad del producto. Anualmente, la planta envasa más de 30 millones de litros de aceite, que luego se exportan a decenas de países alrededor del mundo. En la planta también se preocupan por el medio ambiente. El sistema de tratamiento de agua permite reciclar hasta 1.500 metros cúbicos de agua cada día, y esta agua se reutiliza en el proceso de producción. Esto ayuda a conservar los recursos naturales. Además, la planta cuenta con instalaciones de biogás que transforman los residuos en energía, cubriendo hasta un 30% de las necesidades eléctricas de la planta. Cada año generan más de 10 millones de kilovatios hora de energía a partir del biogás. El laboratorio de control de calidad es otro lugar importante en la planta. Cada día se realizan cientos de pruebas para asegurarse de que el aceite cumpla con los estándares internacionales. Se verifica el nivel de acidez, la humedad, el color y la pureza del aceite. Los especialistas utilizan equipos modernos para garantizar la precisión de los resultados. Cada lote de aceite pasa por más de 10 pruebas diferentes y solo después de aprobarlas se permite su envasado y venta. El aceite de palma se utiliza ampliamente en muchas otras fábricas y en diversas industrias. En las plantas de la industria alimentaria se añade en la producción de productos como margarina, confitería, chocolate, galletas, repostería, alimentos precocinados y platos listos para consumir. En la industria cosmética, el aceite de palma se usa en fábricas que producen jabón, champús, cremas y lociones, debido a sus propiedades hidratantes y suavizantes. Además, el aceite de palma se emplea en plantas que fabrican biocombustible, convirtiéndose en un componente clave en el proceso de creación de bioenergía. Grandes empresas, como Nestlé, Unilever y Procter & Gamble, utilizan activamente el aceite de palma en sus productos, lo que lo convierte en uno de los cultivos agrícolas más demandados a nivel mundial. ¿Piensas que la mayonesa es solo una mezcla de aceite y huevos? ¿Y si te dijéramos que también puede pulir muebles y mejorar tus creaciones culinarias? Hoy revelaré los secretos detrás de la producción de cientos de kilogramos de mayonesa y compartiré consejos que te sorprenderán. ¡No te lo pierdas! Diariamente, en esta fábrica se producen alrededor de 347 kilogramos de mayonesa. Sin embargo, el proceso para crear este delicioso aderezo comienza mucho antes de que los ingredientes lleguen a la planta. La calidad del producto final depende directamente de las materias primas, por lo que se seleccionan con sumo cuidado.
Los componentes principales de la mayonesa son aceite vegetal, yemas de huevo, vinagre o jugo de limón, además de condimentos como sal y mostaza. Cada uno de estos ingredientes desempeña un papel fundamental en la creación del sabor y la consistencia perfectos. El primer paso en la producción es la selección y preparación de los ingredientes. Pude ver cómo el aceite vegetal se transfiere desde enormes tanques de almacenamiento hasta la planta de producción mediante potentes bombas. Antes de su uso, el aceite pasa por una filtración adicional para eliminar cualquier impureza que pudiera haber entrado durante el almacenamiento. Simultáneamente, las yemas de huevo pasteurizadas se sacan de las cámaras frigoríficas y se calientan gradualmente a temperatura ambiente. Esto se hace para que se mezclen mejor con los demás ingredientes. El vinagre o el jugo de limón se miden con precisión y se mezclan con agua en las proporciones necesarias para alcanzar el nivel de acidez deseado. Luego, esta mezcla se combina con sal, mostaza en polvo y otras especias en un tanque especial de premezcla. Todo se mezcla minuciosamente para garantizar una distribución uniforme y la disolución completa de los componentes secos. Cuando todos los componentes están listos, es hora de la magia, la emulsificación. La emulsificación es el proceso de combinar dos líquidos que normalmente no se mezclan, como el aceite y el agua. Aquí, las proteínas de la yema de huevo actúan como emulsionantes. Me impresionaron los enormes batidoras industriales, llamadas homogeneizadores, que se utilizan para este proceso. Están equipadas con agitadores potentes y sistemas de control de temperatura. El proceso comienza cuando las yemas de huevo se vierten en la batidora y los agitadores empiezan a girar a una velocidad increíble. Luego se añade lentamente la mezcla de vinagre y especias. Una vez que las yemas y el vinagre están completamente combinados, comienza la etapa más crítica, la adición del aceite. El aceite se agrega muy lentamente, en un hilo fino o en forma de spray, mientras los agitadores continúan girando a alta velocidad. Esto permite que las proteínas de la yema envuelvan eficazmente las diminutas gotas de aceite, creando una emulsión estable. Así se logra la textura cremosa y suave que todos conocemos y amamos en la mayonesa. El control de la temperatura durante este proceso es fundamental. Se mantiene entre 20 y 25 grados centígrados gracias a dispositivos de enfriamiento especiales integrados en los homogeneizadores. Una vez que la emulsión está lista, la mayonesa pasa por una etapa adicional de mezcla para asegurar la uniformidad. La mezcla se hace pasar por diminutos orificios a alta presión, lo que reduce aún más el tamaño de las partículas de aceite y mejora la consistencia del producto. Luego, la mayonesa pasa a la fase de control de calidad en tiempo real. Los sistemas automáticos toman muestras del flujo del producto y realizan pruebas rápidas para verificar la consistencia, el nivel de acidez y la apariencia. Esto garantiza que el producto cumpla con todos los estándares necesarios antes de pasar a la siguiente etapa. Tras pasar el control de calidad, la mayonesa se bombea a tanques temporales de acero inoxidable. Aquí se pueden añadir ingredientes adicionales para crear distintas variedades de mayonesa, como las que contienen hierbas, especias u otros aromas. Antes del envasado, la mayonesa pasa por un proceso de eliminación de aire. Las burbujas de aire no solo pueden estropear la apariencia del producto, sino también acelerar su deterioro debido a la oxidación. Para evitar esto, la mayonesa se coloca en cámaras de vacío especiales donde se elimina cuidadosamente todo el aire. Ahora llegamos a la etapa de envasado, que también es impresionante por su nivel tecnológico. La fábrica está equipada con modernas máquinas de envasado capaces de manejar distintos tipos de contenedores, desde pequeños frascos de vidrio hasta tubos plásticos y grandes recipientes para empresas de alimentación. Antes de ser llenados, cada recipiente pasa por un riguroso proceso de limpieza y esterilización. Los frascos de vidrio se lavan con agua caliente y se secan con aire purificado, mientras que los recipientes de plástico, que ya vienen esterilizados, se inspeccionan y se soplan con aire filtrado para eliminar cualquier posible partícula de polvo.
la mayonesa se transfiere cuidadosamente desde los tanques temporales a las máquinas de envasado. El llenado se realiza con gran precisión para garantizar el mismo volumen de producto en cada envase. Para evitar la formación de burbujas de aire, el llenado se hace de manera que la boquilla esté ligeramente sumergida en el producto y se eleve a medida que el envase se llena. Después del llenado, los envases se cierran herméticamente. En el caso de frascos y recipientes de plástico, esto significa colocar las tapas con un control exacto del esfuerzo de torsión, para asegurar un sellado perfecto sin dañar el envase. En los envases flexibles, se utiliza un sellado por calor o ultrasonido. Luego, los envases pasan a la fase de etiquetado. Máquinas automáticas colocan las etiquetas con precisión, asegurando un alineamiento exacto y sin defectos. Después de esto, cada envase pasa por una inspección visual final de calidad mediante cámaras de alta velocidad y sistemas de visión artificial. Esto garantiza que el producto cumple con todos los estándares antes de ser enviado al almacén para su distribución. Durante mi visita a la fábrica, también aprendí mucho sobre la historia de la mayonesa. Resulta que sus orígenes se remontan al siglo XVIII en la isla de Menorca, España. Según una leyenda, en 1756, durante la Guerra de los Siete Años, el duque francés de Richelieu, tras vencer a los ingleses en Port-Mahon, probó una salsa preparada por los habitantes locales. El chef del duque quedó tan impresionado que llevó la receta a Francia, donde la salsa se llamó mahonesa en honor a la ciudad de Mahon. Otras fuentes afirman que la salsa ya existía en la cocina francesa y se llamaba así por la palabra moyeu, que significa yema de huevo. Sea cual sea el caso, la mayonesa pronto ganó popularidad en Francia y luego en toda Europa. A principios del siglo XX, con el avance de la industrialización, la mayonesa comenzó a producirse a escala industrial, lo que la hizo accesible a las masas y facilitó su expansión por todo el mundo. Y ahora quiero compartir con ustedes algunos datos interesantes sobre la mayonesa que me sorprendieron. ¿Sabías que en Japón la mayonesa se considera una verdadera delicatessen? Los japoneses la utilizan no solo en ensaladas, sino también en platos tan inesperados como pizza, sushi e incluso helado. La mayonesa japonesa, como la de la famosa marca Kewpie, tiene un sabor más intenso gracias al uso de vinagre de arroz y yemas de huevo adicionales. La mayonesa no solo es comida, también es útil en el hogar. Se utiliza para eliminar restos de adhesivos o etiquetas, para pulir muebles de madera e incluso como mascarilla hidratante para el cabello. Gracias a su contenido de aceites y claras de huevo, la mayonesa nutre e hidrata el cabello. En algunos países, prefieren la mayonesa al ketchup como salsa para las papas fritas. Por ejemplo, en Bélgica y los Países Bajos, las papas fritas se sirven tradicionalmente con mayonesa, y esta combinación se considera clásica. La mayonesa también puede ayudar en la repostería. Añadirla a la masa para pasteles y bizcochos los hace más húmedos y esponjosos. Esto se debe a que la mayonesa contiene aceite y huevos, que mejoran la estructura de la masa. La ensalada Olivier más grande del mundo se preparó con una cantidad enorme de mayonesa. En 2012, un equipo de chefs en Moscú estableció un récord mundial al preparar una ensalada que pesaba más de 1.800 kilogramos. Se necesitaron más de una tonelada de mayonesa para lograrlo. Imagina que cada año Pace Foods produce tanta salsa que se podrían llenar 10 piscinas olímpicas con ella. ¿Cómo lo logran? Cada día procesan más de 50 toneladas de verduras frescas para crear ese sabor que millones de personas en todo el mundo adoran. ¿Estás listo para sumergirte tras bastidores y descubrir todos los secretos? Entonces, ¡vamos allá! Pace Foods es la marca que primero presentó la salsa en frascos, un paso revolucionario para la industria alimentaria que ayudó a popularizar la cocina mexicana en los Estados Unidos. Los ingredientes principales suelen incluir tomates, pimientos, cebolla, especias y hierbas, aunque Pace Foods también ofrece otras opciones más intrigantes. Esta salsa es perfecta para servir con totopos, como relleno de tacos o como complemento para platos de la cocina mexicana.
La marca se ha hecho famosa por su sabor vibrante y su conveniencia, y hoy te mostraré todo el proceso de fabricación, desde los tomates frescos hasta la botella de salsa aromática en el estante de tu refrigerador. Apenas pongo un pie en la fábrica de Pace Foods, el aire ya está lleno de la energía de la producción. Justo en la entrada me reciben enormes camiones cargados de verduras frescas, cada uno con capacidad para transportar hasta 10 toneladas de productos. Los camiones se detienen junto a rampas especialmente designadas para la descarga, donde varios empleados supervisan el proceso, pesan y verifican la calidad de cada lote. El volumen promedio de suministro diario alcanza las 50 toneladas de verduras frescas. Después de la descarga, los ingredientes se trasladan al laboratorio de control de calidad, donde se realizan pruebas para garantizar su frescura y ausencia de defectos. Por ejemplo, los tomates se evalúan en una escala de 1 a 10 en cuanto a su firmeza, siendo 10 el nivel máximo de madurez y calidad. Las verduras clasificadas pasan a la zona de preparación, donde se inspeccionan nuevamente en busca de defectos y se eliminan las partes dañadas. Estadísticamente, de 50 toneladas de tomates, aproximadamente 2 toneladas pueden ser descartadas por considerarse de baja calidad. Tras la clasificación, las verduras frescas se almacenan a una temperatura de 4 grados centígrados en grandes cámaras frigoríficas, que en total tienen un volumen superior a 2.000 metros cúbicos. Desde el momento de la entrega hasta el inicio del procesamiento, no transcurren más de 24 horas. Los camiones se estacionan en zonas especiales y los empleados utilizan carretillas eléctricas para transportar los ingredientes a las líneas de producción. Todos los envíos están acompañados de documentación detallada, que incluye información sobre el origen, la fecha de entrega y los volúmenes. Esto garantiza el cumplimiento de los estándares de seguridad y control, ya que la calidad de los ingredientes es lo que define el sabor y la popularidad del producto final. El aire está lleno del aroma de verduras frescas. Me encuentro en la zona donde se preparan los ingredientes para su posterior procesamiento. En primer plano, hay potentes máquinas destinadas al lavado y limpieza. Una cinta transportadora lleva las verduras a un gran cubo industrial, donde se lavan minuciosamente. Aquí se utiliza agua purificada con filtración, lo que garantiza una reducción de la carga bacteriana. En una hora se pueden lavar hasta 5.000 kilogramos de tomates. Después del lavado, las verduras se trasladan a las áreas de pelado. En esta fase, especialistas revisan manualmente los vegetales en busca de defectos, y luego cuchillos automáticos eliminan los tallos y las partes dañadas. Veo cómo algunas máquinas cortan los tomates en cubos de un centímetro y los pimientos en tiras de 5 milímetros de ancho. A continuación, los vegetales cortados pasan a las picadoras. Esta etapa es crucial para lograr una textura homogénea en la salsa. En una hora, se pueden procesar hasta 3.000 kilogramos de verduras. El trabajo sigue a todo ritmo. Se escucha el fuerte ruido de las máquinas que operan a gran velocidad. Por separado, se preparan mezclas especiales de especias y cada lote puede pesar hasta 200 kilogramos. Hay grandes contenedores llenos de sal, pimienta, ajo y otras especias. Las mezclas se preparan según recetas exactas para asegurar el sabor único de la salsa. En todas las etapas de preparación, los empleados controlan constantemente la calidad. Usan herramientas especiales para medir el potencial de hidrógeno, la humedad y la frescura. Durante este proceso, entre 1 y 2% de los ingredientes pueden ser rechazados debido a defectos. ¡Uf! ¡Se está poniendo caliente! Me encuentro justo en una sala ardiente, donde se ubican enormes calderas de cocción que ocupan un lugar central en la fábrica de Pace Foods. Vamos a observar más de cerca la etapa de preparación de la salsa. Al inicio del proceso, se cargan en las calderas de 5.000 litros los ingredientes ya preparados. Alrededor de 3 toneladas de tomates triturados, 500 kilogramos de pimientos rojos y verdes cortados, 300 kilogramos de cebolla y 100 kilogramos de ajo. Todo el proceso se lleva a cabo mediante cintas transportadoras automatizadas que llevan los ingredientes directamente a las calderas. Luego, se agrega una mezcla de especias especialmente preparada.
Para cada lote de salsa se usan aproximadamente 20 kilogramos de esta mezcla, que incluye comino, orégano y pimienta negra. El pesaje se realiza en balanzas electrónicas con una precisión de hasta una décima de gramo. Dentro de las calderas se activa un potente mecanismo de mezcla. La temperatura en las calderas sube hasta 85 grados centígrados y el proceso de cocción dura unos 30 minutos. Se escucha un suave zumbido de los mezcladores, que garantizan una distribución uniforme de todos los ingredientes. En este momento, los empleados controlan la consistencia y el sabor de la salsa. Se toman muestras para verificar el asterisk-asterisk potencial de hidrógeno y el contenido de acidez. El asterisk-asterisk potencial de hidrógeno, ideal para la salsa, es de alrededor de 4,0, lo que asegura una larga vida útil. La salsa lista continúa su recorrido desde las calderas a través de un sistema de tuberías. El volumen del producto puede alcanzar hasta 10.000 litros en un solo ciclo. Es fascinante observar cómo el líquido de un vibrante color rojo fluye hacia los grandes tanques de pasteurización. La instalación está diseñada para procesar hasta 2.000 litros por hora y controla automáticamente la temperatura. Antes de que la salsa entre al bloque de pasteurización, su temperatura aumenta rápidamente a 85 grados centígrados. Luego, en un lapso de 10 segundos, la temperatura debe subir hasta 90 grados centígrados y mantenerse en ese nivel durante 30 segundos. Este proceso asegura la eliminación de patógenos como la salmonela y el asterisk asterisk escherichia coli asterisk asterisk. Posteriormente, la salsa se dirige a un túnel de enfriamiento de aproximadamente 15 metros de longitud. El túnel parece un canal cerrado con paredes metálicas, dentro del cual circula aire frío, con una temperatura del aire reducida a 4 grados centígrados. ¿Escuchas ese zumbido? Son los ventiladores trabajando activamente para extraer el calor de la salsa. El sistema de enfriamiento utiliza un mecanismo de recirculación, asegurando un enfriamiento eficiente en un lapso de 30 a 40 minutos. Los sensores instalados en el túnel monitorean constantemente la temperatura. Si esta supera los 5 grados centígrados, el sistema automático ajusta la velocidad de los ventiladores para mantener las condiciones óptimas. Al salir del túnel, la salsa alcanza una temperatura de aproximadamente 4 grados centígrados y está lista para los siguientes pasos de envasado. Después de enfriarse, la salsa se transporta a través de tuberías con un diámetro de 5 centímetros hasta la máquina de llenado. Las bombas, que impulsan el producto, aseguran un flujo continuo hacia la estación de llenado, equipada con 16 cabezales capaces de llenar botellas de manera simultánea. Cada cabezal vierte un litro de salsa en 2 segundos en botellas con una capacidad de 450 mililitros, fabricadas con tereftalato de polietileno. Estas botellas pasan por una estación de limpieza automática, donde se lavan con agua destilada y se esterilizan, para luego avanzar en una cinta transportadora, listas para ser llenadas. Una vez que las botellas alcanzan la estación de llenado, la salsa se introduce bajo presión. El sistema controla el nivel de llenado con una precisión de hasta 5 gramos, por lo que, si una botella no está completamente llena, la automatización lo corrige. Tras el llenado, las botellas pasan a un mecanismo automatizado de cierre, donde las tapas se fijan mediante prensas especiales. Incluso se puede escuchar un ligero clic cuando cada botella queda herméticamente sellada. Luego, las botellas avanzan hacia la estación automatizada de etiquetado. Se les colocan etiquetas que contienen información sobre los ingredientes, la fecha de caducidad y el código de barras. Durante el proceso de etiquetado, la temperatura en el taller se mantiene entre 20 y 22 grados centígrados, lo que es óptimo para trabajar con las etiquetas y garantiza su adhesión. Gracias a esto, las etiquetas se adhieren suavemente a las botellas, sin formar burbujas de aire. En la estación de etiquetado también funciona un sistema de pesaje que verifica si cada botella pesa aproximadamente 450 gramos. En caso de detectar alguna desviación, se activa una alarma en el monitor automático. Después de ser etiquetadas, las botellas avanzan hacia la máquina de empaquetado automático. En la cinta transportadora operan simultáneamente cuatro brazos robotizados, que toman 12 botellas cada uno y las colocan en cajas de cartón.
Las cajas están fabricadas de microcartón ondulado y son formadas automáticamente por máquinas a partir de láminas planas de cartón. Una vez que la caja está lista, las botellas se colocan rápidamente en su interior. Cada caja tiene capacidad para 12 botellas, lo que en total suma 5 kilos con 400 gramos de producto final de Pace Foods. Todo el proceso toma apenas 10 segundos. Después de llenarse, las cajas pasan por una máquina mecánica que las cierra firmemente utilizando cinta adhesiva. Se escucha un sonido característico al presionar y al pegarse la cinta. A la salida de la línea de empaquetado, se encuentra una estación de control. Sensores especiales verifican si las cajas están correctamente cerradas y si no presentan daños. Se toman muestras aleatorias para comprobar que cumplen con los estándares de calidad. Las cajas listas se colocan en palés de madera. Un sistema automatizado forma las paletas, cada una de las cuales puede albergar 100 cajas, con un peso total de aproximadamente 600 kilogramos. Los palés se apilan en varios niveles, optimizando el espacio. Una vez apilados, las paletas se envuelven con película stretch para garantizar la estabilidad durante el transporte. La película sujeta firmemente las cajas, evitando cualquier desplazamiento. Todo el proceso de embalaje para 2.000 botellas toma aproximadamente una hora. ¡Increíble! Al finalizar el embalaje, las paletas listas se envían al almacén para su almacenamiento. Este almacén ocupa una superficie de unos 2.000 metros cuadrados y mantiene la temperatura controlada en 4 grados centígrados para preservar la frescura del producto. Frente a mis ojos, una avanzada gestión automatizada del almacén controla cada palé mediante códigos de barras. Los trabajadores escanean los códigos en los palés para actualizar la información en el sistema. Cuando llegan los pedidos, los empleados utilizan carretillas eléctricas para seleccionar la cantidad requerida de palés. Se mueven rápidamente entre las estanterías y la velocidad promedio de recolección es de 20 palés por hora. Después de la selección, los palés se preparan para el envío. Se envuelven nuevamente con película stretch para una protección adicional y se les coloca una etiqueta con la información sobre el contenido, la fecha de fabricación y la fecha de caducidad. Las paletas listas se cargan en camiones que realizan entregas diarias a los centros de distribución. Allí, cada lote pasa por una última inspección de control de calidad antes de ser despachado. Tras la verificación, los palés se cargan en camiones para la entrega final en tiendas y supermercados. Los camiones están equipados con sistemas de control de temperatura para garantizar condiciones óptimas durante el transporte. En promedio, desde la fabricación hasta la entrega al por menor, transcurren alrededor de 5 a 7 días. ¡Increíble! Todo el ciclo de producción, en cuestión de días, convierte unos cuantos tomates y pimientos en salsa Pace Foods, lista para estar en los estantes de las tiendas.